transición a más de lo mismo, el periodo en que vive Panamá en estos momentos. Lo que llaman un cambio de gobierno, un cambio de administración, nosotros le hemos llamado transición a más de lo mismo. Frente a eso, Panamá se pronuncia hoy 21 de mayo en honor y gloria a los héroes de la lucha de por más escuelas y menos cuarteles. Un gobierno que podemos decir nosotros con toda certeza que no cuenta con el aval de la mayoría de quienes vivimos en este país. Haciendo creer mediante su discurso que el país o la población le haya entregado el poder absoluto para que determine qué hacer con ese poder. Nosotros queremos manifestar que a nuestro entender y está registrado claramente en los resultados de las elecciones, esto es totalmente falso. El gobierno que hoy se apresta a tomar la rienda el 1 de julio cuenta solamente con un 34% de la población votante que eligió esa opción, engañados o no, por una propuesta que promete poner dinero en manos de la población, entre otras promesas que son de primera mano los más sentidos de la población, los más urgidos del pueblo. De una población de 4 millones de habitantes, 3 millones aptos para votar y 2 millones que acudieron a las urnas. Aproximadamente 700.000 votaron por la propuesta de Martinelli. Y lo decimos con claridad, la propuesta de Martinelli, y eso el pueblo tiene que estar siempre consciente que es una propuesta de un personaje que está asilado en una embajada huyendo de una sentencia que está en firme por hacerse rico a costilla de los dineros del Estado, de los dineros del pueblo, que en vez de administrarlo, lo desvía hacia sus cuentas. Eso fue probado a la luz y a los ojos del público, transmitido en cadena nacional en algunas oportunidades y condenado y quedando ejecutoriada por más de 10 años. Esa es la realidad. El pueblo tenemos que tener siempre consciente cuál es el escenario en que se mueve el nuevo gobierno. Ese gobierno que encabeza a Mulino y que con una voz prepotente, con un discurso prepotente, amenaza con tomar medidas como, por ejemplo, reabrir la mina, desconociendo que aquí un pueblo en las calles y que no va a permitir o no puede permitir que esa mina funcione nuevamente, a sabiendas que hay un fallo que fue ganado en las calles por todo un pueblo. Amenaza también con meterle mano al Seguro Social, de retomar la discusión de reforma a la Ley Orgánica del Seguro Social, obviamente con propuestas de medidas paramétricas que afectan a la edad de jubilación de la juventud, sobre todo que tiene esperanza de trabajar y de conseguir una jubilación, de los que estamos ya prestos dentro de poco a jubilarnos, desapareciendo esa esperanza de tener una vida digna a cierta edad cuando ya hemos prestado un servicio toda la vida a la nación, aumentando la densidad de cuota y la cantidad de cuota que hay que pagar al Seguro Social. Esas son las propuestas que de primera mano van también aparejadas de ser un gobierno que, dicho por el presidente electo, va a gobernar de la mano de la empresa privada. Eso significa o puede significar, a nuestro entender, privatizaciones de los servicios básicos como el agua, por ejemplo. Entonces nos llama a nosotros a estar alerta. Estar alerta, y se ve cómo se va concretando todas estas amenazas, estas locuciones con la conformación de un gabinete que sus personajes principales son personajes de la empresa privada o de partidos aliados que en algún momento le hicieron creer al gobierno que estaban en desacuerdo o que eran enemigos. Por ejemplo, personajes del PRD, muy conocidos de la política criolla, que deja ver claramente la intencionalidad de este gobierno de afectar los intereses de la población en general, una población que no votó por este gobierno, ni siquiera la mitad. Pues recordemos que en Panamá no existe la segunda vuelta, por lo tanto no se puede hablar de que haya una mitad de panameños que hayan elegido esta opción. Hay una cantidad determinante de 34% que hay que respetar, pero así como hay que respetar ese 34%, el gobierno tiene que respetar el resto que no votó por ellos, pero que también vivimos y tenemos la oportunidad y el derecho a opinar y a ser tomado en cuenta si de verdad hablamos de una real democracia, no solamente representativa, sino participativa. Lo otro que en el ámbito internacional también advierte con un ministro de Seguridad, que de hecho ha sido procesado por tráfico de armas, el señor Fran Ábrego, y eso no lo dice Frenar, eso no lo dice su coordinador, lo dice en los expedientes, lo dice en las noticias y está plasmado en la memoria de los procesos judiciales en este país contra funcionarios públicos. Un ministro que ha sido adoctrinado por la política de seguridad de los Estados Unidos,
que identifica una doctrina del enemigo interno, que es el pueblo que se subleva en algún momento por las malas decisiones de su gobierno, pero que además advierte implementar las medidas migratorias a los Estados Unidos, frenando la migración de seres humanos que, engañados o no, con falsas o con verdaderas esperanzas, salen de sus países en búsqueda de otras formas de vida, de cerrar la frontera, desconociendo que el carácter de seres humanos no desaparece por el hecho de ser migrantes, que los derechos humanos tienen que ser garantizados tanto para los nacionales, para los que vienen, para los que llegan, para los que visitan, porque son de carácter de defensa de la vida de la humanidad. Es un señor que dice públicamente que va a desconocer y que va a frenar la migración, que va a bloquear la frontera, pero que no habla de las causas de esa migración, ni habla de los problemas de las comunidades receptoras en el Darién, que han sido abandonadas por este, por los anteriores, por su gobierno, porque él ha participado en un sinnúmero de gobiernos que han tenido la oportunidad de atender a esta población y no lo han hecho. Entonces se trata, compañeros y compañeras, pueblo en general, de una posición de frenadero que llama, primero, a estar alerta, a tener conciencia de lo que está ocurriendo en este país, de lo que nos puede ocurrir, pero que también llama a que si este gobierno dice tanto que llega por la vía democrática, entonces la democracia no es solamente que hayamos votado y que algunos hayan votado por ellos, sino que la democracia es permitir que haya participación. Frenadeso siempre va a estar del lado del pueblo. Cuando el pueblo determine que hay que luchar, Frenadeso se sumará a ese pueblo luchador, como lo ha hecho en muchas ocasiones y como lo ha hecho en la historia, en la esencia de lo que es Frenadeso. Frenadeso, nos sumamos a las organizaciones que conforman nuestro frente, nos sumamos al resto de las organizaciones, al sentir del pueblo que está alerta, que está a la espera de un gobierno que tiene que hacer las cosas bien, que tiene que respetar la voluntad del pueblo. De lo contrario, seremos parte de ese pueblo que va a estar en las calles si así las circunstancias nos obligan, si así las decisiones del pueblo nos obligan. Frenadeso va a acompañar al pueblo. Cuando el pueblo lo determine, estaremos junto a nuestro pueblo defendiendo los intereses contra la explotación minera, contra la privatización del seguro social, contra la vendetta de la patria, por los derechos de todo un pueblo, por el derecho de las mujeres, por el derecho de los niños, por los derechos de los migrantes, por los derechos de todo un pueblo que tiene que seguir creyendo de que una mejor vida es posible en este país y que tenemos toda la plenitud de exigir a nuestro gobierno que administren debidamente la cosa pública y que le permitan participación y protagonismo a nuestro pueblo. Porque sin luchas, no hay victoria. Como reiteramos, Ronaldo Ortiz, su coordinador, en ese marco de ideas que ha planteado el compañero, uno, expresar nuestra solidaridad con los compañeros dirigentes de los movimientos obreros y sindicales, en específico a los compañeros del Suntrax. Desde Frenadeso y Suntrax, siendo parte importante y fundamental de nuestro frente, ha estado manteniéndose un proceso de persecución de este gobierno, y bueno, está cerrando nuevamente cuando en estos días persiguen y detienen, ya sabiéndose los procesos que hay previos, al compañero Jaime Caballero. Queremos expresar nuestra solidaridad con los compañeros. Estamos como organizaciones sociales también pendientes a esto, a lo que pueda suceder, no solo con el caso de él, sino otros procesos que están abiertos con todo lo que pasó en la lucha antiminera. Y además de eso, también exigiendo que se reabran las cuentas de los compañeros por el derecho que le asiste a tener sus recursos que han sido logrados por el trabajo o el esfuerzo de los agremiados. Y eso es importante reiterarlo, porque se mantiene que cuando se lucha por los derechos del pueblo, lo que el sistema capitalista, digámoslo así, busca es amedrentar con este tipo de mecanismos. Y eso también tenemos que darlo presente y que se mantenga esa alerta de lo que bien se ha planteado. Un momento histórico nuevamente donde el pueblo debe fortalecer su unidad, su diálogo permanente, su análisis de los derechos. ¿Qué significa defender los derechos? Que no es más nada que garantizar el bienestar, la felicidad y la satisfacción de las necesidades de cada uno, porque se aporta en esta sociedad. Entonces, el mensaje es concreto, mantener la alerta y a la vez que los pueblos del mundo sepan que las organizaciones sociales estamos más vigentes que nunca. Nosotros estamos alerta, estamos invitando al diálogo a todo nuestro pueblo. Mantener los cabildos abiertos, mantener las reuniones en los centros de trabajo, mantener los espacios de diálogo en las universidades, los centros de estudio, porque la democracia es eso, es participación, es representatividad, sí, pero es participación. Y estar alerta es lo que nosotros invitamos
y fortalecer la gran unidad del pueblo. Y que una vez más indicamos, nuestra organización como parte del pueblo estará con el pueblo cuando sea necesario y con las herramientas de lucha y de defensa de los derechos humanos en su momento. Así que eso es importante y reiterar la solidaridad, no solo con Sutra, con todos los compañeros y compañeras de lucha que se mantienen y fortalecen la unidad del pueblo. Porque un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva la unidad del pueblo que lucha! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo humilde, honesto y trabajador! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo humilde, honesto y trabajador! ¡Viva! Porque la pelea es ¡Viva! La pelea es ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo en las calles!